asistencia. A ver, pongan atención a la lista, por favor. Natalia Cuñán. Presente. ¿Quién es Natalia? ¿Dónde estás? Ah, déjame verte cámara, se enciende cámara. Natalia. Natalia. Que no tienes cámara. Gracias. A ver, cuéntame, hijita, ¿por qué no me has entregado ningún deber? A ver, te digo al micrófono que no te escucho. No me apagues el micrófono. Ahí, dime. Yo sí le he entregado. ¿En dónde me has entregado? En modo. Vamos a hacer un corte comercial, ¿ya? Espérenme un ratito, déjenme dejar de grabar, pausar grabación. Seguimos, Giselle. Presente. Ay, se me fue. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me escuchan entrecortado? No, mi se me escucha bien. Bien. Me voy a ponerlo otra vez. Ya, Natalia Cuñán. Giselle Arroyo. Mi Natalia Cuñán, yo soy. Es el... sí, ya te puse. Giselle Arroyo. Ella sí está, si no se quedó congelada. Valeria, ojalá no se muera de frío. Valeria Yapata. Presente. Daniela Barco. Presente. Jürgen Campo Verde. Presente. Sharikano. Presente. Adrián Chingam. Presente. Angelina Coloma. Presente. Scarlett Coronel. Presente. Oliver Cruz. Presente. Génesis Flores. Presente. Jonathan Guamán. Presente. Dana Malagón. Presente. Sebastián Martínez. Presente. Ya, deme un segundito. Andrea Monserrat. Presente. Mía Montalbán. Se quedó congelada. Carlos Palacios. Presente. María José Peso. Presente. Presente. Scarlett, ¿cuántas veces que enciendas la cámara? Tu conducta va a ser de C por tener la cámara apagada. Aileen Rodríguez. Presente. Jacqueline Salazar. Presente. Cielo San Inés. Presente. Daniela Sinche. Presente. Mary Villasís. Presente. Romina Icaza. Presente. Muy bien, gracias. Ahora sí, continuamos. Estamos con séptimo B. Ahora yo ya estoy en mi agenda, ya estoy anotando a los estudiantes que están con cámaras apagadas. Los estudiantes que están con cámaras apagadas. Ay, me faltó Matías Fariño. Presente. Stephanie Lima. Presente, Miss. Stephanie Maldonado. Presente, Miss. Ahora sí. Ya, entonces los estudiantes que están con las cámaras apagadas, les coge y se les pone de conducta C. Si el próximo parcial continúan con la... Con cámaras apagadas, va bajando la conducta a D. Y no hay nadie con cámara apagada.
Uy, se me fue. Se durmió. Ya. Sí, es que así tiene que estar, con las cámaras encendidas, para mirarlos dónde están. Bueno, ahora sí continuamos. Permítanme, les voy a compartir la pantalla para poder mirar la clase de hoy. Bueno, vamos a ir directamente. Vamos a observar un video que parece que van a ser dos. Y vamos a mirar el tema de hoy. Ay, no les compartí sonido, no les compartí sonido. Aunque me decían que sí se escuchaba. Pero igual, mejor prevenir que lamentar. Ahora sí. Cuando se le acercó un escorpión que le dijo: amiga rana, ¿puedes ayudarme a cruzar el río? La rana sentada en la orilla de un río, cuando se le acercó un escorpión que le dijo: amiga rana, ¿puedes ayudarme a cruzar el río? ¿Puedes llevarme a tu espalda? ¿Qué te lleve a mi espalda? Ni pensarlo. Te conozco. Si te llevo a mi espalda, sacarás tu aguijón, me picarás y me matarás. Lo siento, pero no puede ser. No seas tonta. ¿No ves que si te pincho con mi aguijón, te hundirás en el agua? Yo, como no sé nadar, también me ahogaré. Y la rana, después de pensárselo mucho, se dijo a sí misma: este escorpión me pica a la mitad del río, nos ahogamos los dos. No creo que sea tan tonto como para hacerlo. Y entonces, la rana se dirigió al escorpión y le dijo: mira, escorpión. Lo he estado pensando y te voy a ayudar a cruzar el río. El escorpión se colocó sobre la resbaladiza espalda de la rana y empezaron juntos a cruzar el río. Cuando habían llegado a la mitad del trayecto, en una zona del río donde había remolinos, el escorpión picó con su aguijón a la rana. De repente la rana sintió un fuerte picotazo y como el veneno mortal se extendía por su cuerpo. Y mientras se ahogaba, y veía como también con ella se ahogaba el escorpión, pudo sacar las últimas fuerzas que le quedaban para decirle: no entiendo nada, ¿por qué lo has hecho? Si tú también vas a morir. Lo siento, ranita. Es mi naturaleza, es mi esencia, no he podido evitarlo, no puedo dejar de ser quien soy, ni actuar en contra de mi naturaleza, de mi costumbre y de otra forma distinta a como he aprendido a comportarme. Y poco después de decir esto, desaparecieron los dos, el escorpión y la rana, debajo de las aguas del río. Reflexión. Escoge bien al que le brindas tu confianza, porque después te arrepentirás. ¿Ya? A ver, ¿de qué será que se trataba? La confianza hacia los demás. De la confianza que hay que tener en quién. En Dios. En Dios. En las personas. En las personas. Y ahora les pregunto, ¿y qué es confianza? Creer en esa persona. ¿Qué será confianza? Contarle todo lo que te pasa a una persona. ¿Qué más? Creer en una persona que... es una seguridad. Creer en una persona. ¿Qué más será? Vamos a ver otro pequeño videito para poder darnos cuenta de qué será la confianza. ¡Eso es lo importante! Gru ya no era genial. Hace 20 años, los mejores alumnos de China estudiaban en la célebre Academia de Kung Fu Lidai. Y la mejor de todos era Mei Lin. Podía soñar a todos. Gruya estaba ahí, como conserje. ¡Gruya! Las audiciones a estudiantes serán en una semana. ¿En serio? Gruya soñaba con ser estudiante. ¿Ah,
¡Este sitio debe estar listo! Pero creía que era muy flaco. ¡Grulla! ¡Ponte a barrer! La vida de los alumnos era dura, pero la de Grulla era peor. ¡Guau! Wow. ¡Grulla! ¡Eres increíble! ¿Yo? Deberías audicionar para la escuela. No, ¿cómo crees? Es una locura. No. Bueno, no sabrás si no lo intentas. Si Mei-Lin lo creía, tal vez debería tratar. Y a diario después del trabajo, Grulla se entrenó para las audiciones. Llegó el día de las audiciones. Lo único que tenía que hacer para entrar era tomar la bandera roja. ¡Cosa fácil! ¡Fácil, pero imposible! Oh. ¡Ay, mamá! ¡Qué vergüenza! ¿Nadie pudo conseguirlo? Espere, falta uno. Hola, amigos. ¿Grulla? ¡Sí! ¡Con esas patitas! Mis patas flacas nunca me lo habían mencionado. ¿Qué tal? ¡Grulla! Ya que estás aquí, empieza a limpiar. En verdad, lo siento. No te preocupes. No pasó nada. ¡Grulla! ¿Qué esperas? ¡Hay dientes por todos lados! Está bien, en serio. Si buscara un adjetivo sería bien. Está bien. ¡Grulla! ¡Cuidado! Ahora sal de ahí despacio. Pero Grulla no se movió. Y entonces Grulla sintió algo nuevo. ¡Confianza! La sintió desde la palma de sus pies flacos a la punta de su pico. ¡Hasta su sombrero sentía confianza! Ya ven, deberían verse en el espejo de Grulla. Que ella no creía que era genial y que fue genial hasta que se dio cuenta que no era y sí era cuando fue. ¡Son! ¿Ya? Entonces ahora sí les quedó más claro. ¿Qué es confianza? Miren, la seguridad en uno mismo. La seguridad en uno mismo. Y con esa seguridad que uno se tiene, miren esta pobre Grulla, ¿qué le hacían? Se le burlaban. ¿Por qué? Porque tenía... Porque era flaquito. Porque era flaco. Era flaco. Porque tenía muchas flacas. Y le burlaban. No podía. Pensaban que no podía. Y muchas veces a nosotros también se nos burlan, ¿sí o no? También. Pero nosotros tenemos que tener confianza en nosotros mismos para poder hacer las cosas. Pero también tenemos que tener confianza en alguien muy especial. En Dios. En Dios. Si nosotros no tenemos confianza en Dios, no podemos seguir adelante, no podemos continuar con todas los problemas, las dificultades que se nos presentan. Es Dios el que nos ayuda, nos da la fortaleza para nosotros poder continuar. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos también, ¿para qué? Para poder enfrentar la batalla de la vida. Porque en este momento se nos burlan, mañana se nos burlarán y pasado también se nos burlarán. Pero nosotros tenemos que saber que esa persona que se burla tampoco es perfecta. Nadie es perfecto. Por eso nosotros no tenemos tampoco que estarnos burlando de los demás. ¿Por qué? Porque es malo. Nosotros tampoco somos perfectos. Y si nos estamos burlando de alguien, Y porque tampoco tenemos derecho a burlarnos de alguien.
Ajá, tampoco tenemos derecho a estar porque eso lo hace sentir mal. De nadie. Cuando nosotros nos burlamos de alguien, estamos ofendiendo. Ofendiendo no solamente a su persona, sino también su espíritu. También estamos ofendiendo. Y no sabemos esta persona cómo se sienta después. En ese momento quizás esté normal, pero luego se ponga a llorar. Y nosotros somos culpables de eso. Entonces tenemos que saber respetar a los demás. Bueno, continuamos. Dios tiene un plan para todos los seres humanos. A ver, ¿quién nos lee? Yo también. Yo, Salazar. Yo, mi Monserrat. Yo, con la mamá. Yo, mi Dios tiene un plan para todos los seres humanos. Sigamos ahora las pistas que Dios nos deja para que descubramos el plan que tiene para todos los seres humanos. Estas pistas que hallamos en diversos fragmentos de la Biblia nos ayudarán a contestar preguntas tales como ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Cómo qué quiere que vivamos? ¿Qué nos promete? Con la historia de Adán y Eva sabemos que Dios quiere que lo obedezcamos para que seamos felices. Se han salido dos de la sala y ni cuenta no se nos da. Bueno, a ver, Daniela Sinche, sigan. A mí me votaron del sur. ¿Quién te votó? No sé, solito. Y por eso me distraje con los compañeros. A ver, siga, Daniela. Se nos fue, Daniela. ¿Cuál es? Yo le leo, yo. ¿Cuál es Daniela? Daniela Sinche está con cámara apagada, por eso le estoy pidiendo a ella. Yo. Scarlett, que levantó la mano. Yo a mí, yo leo a San Ginés. Scarlett, que levantó la mano. En la historia de Moisés, Dios nos pide que nos alejemos de cualquier tipo de esclavitud. Quiere nuestra libertad con la vida de Jesús. Sabemos que es amor. Y este amor lo vence todo, incluso a la muerte. Dios nos invita a que mantengamos la esperanza de volver a Él. Ajá, muy bien. Entonces nos dice que la historia de Moisés, ¿quién era Moisés? El que fue a salvar al pueblo. El que salvó al pueblo de Israel. Israel. ¿Dónde? Egipto, de Egipto. Egipto. El que abrió las aguas. El que abrió las aguas, el Mar Rojo. También. ¿Cómo le abrió Dios? El que trajo los 10 mandamientos. Ajá. ¿En dónde le habló Dios? Atrás de un árbol. De una zarza. De una zarza que ardía, pero no se quemaba. Y dice que Dios nos pide que nos alejemos de cualquier tipo de esclavitud. Cualquier tipo de esclavitud. ¿Quién está con el audio encendido? Escuchando música. Jacqueline. Jacqueline. Ahora sí, ya cuando quería investigar quién era, me apagaron. No puedo reiniciar, no sé qué le pasa a Zoom, dice Daniela. Bueno, seguimos. Entonces,
Nos pide, Dios nos pide que nos alejemos de cualquier tipo de esclavitud. ¿Qué tipo de esclavitudes nomás podemos encontrarnos? ¿O hay una esclavitud especialmente? ¿Cuál será? El pecado. El pecado. El pecado. Ese es el que más nos causa daño. Ese es el que nos ata y no podemos salir fácilmente. ¿Por qué? Porque un pecado lleva al otro y sigue con el otro. ¿Cómo? Por ejemplo, ustedes, la mamá deja dinero por ahí y ustedes vienen y se lo cogen al dinero para comprarse un helado. Se fueron y se compraron el helado. Llega la mamá, yo aquí dejé dinero, ¿lo viste? No, yo no. No, no has visto dinero, no, yo no vi. Miren, el primer pecado, ¿cuál fue? Robar. Robar. El segundo pecado. Robar. Mentir. Y dice la mamá, ay, pero ¿y ahora? ¿Será que? Pero si yo ese dinero lo necesitaba para la comida, ¿y ahora qué voy a hacer? Mami, ¿verdad? El vecino llegó a la casa. ¿Será que él se lo cogió? ¿Qué otro pecado estoy cometiendo? Injuria. Estoy levantando un falso testimonio. Miren, si ven como ya en un momentito ya voy tres. Y ese es el pecado que nos sigue, que nos ata. Luego ya la mamá saca dinero de otro lado, se pone a hacer la comida y ya. Ustedes no pasó nada. Llega en la tarde, viene el papá y le dice, oye, le di, la mamá le cuenta, oye, mira, que se perdió el dinero que tú me dejaste para la comida. ¿Y que no fue el fulano que se lo cogió? No, ya le pregunté, fulano, ven acá, ¿te cogiste todo el dinero? No, yo no. Siguen mintiendo. ¿Sí ven? Entonces, por eso, y así sí vamos a mirar cada pecado. Todo pecado tiene su consecuencia, lleva uno, lleva otro, y es como una cadena que nunca termina. Y es ese es el pecado que más tenemos que liberarnos. Esa es la esclavitud de la que tenemos que liberarnos, que es la que más nos cuesta. La esclavitud de ser desobedientes. ¿Qué dice la mamá? Manda una orden y ustedes no la hacen. A ver, Jacqueline, lea. Confiemos en Dios por ejemplo, cuando nos encontramos en sufrimiento, en preocupaciones o en problemas cotidianos de la vida, es ahí cuando debemos recordar que Dios es nuestro Padre y que como Padre bueno no permitirá que nos pase algo que supere nuestras fuerzas. Por eso, para todos los cristianos, nos es necesario estar convencidos que de nuestro Padre Dios está cuidándonos siempre y que espera que confiemos en Él aún más en esos momentos de adversidad y de prueba. Sigo. Es indispensable saber que la confianza pues en Dios dependerá nuestra victoria en el combate de la fe. Esperar en la providencia divina nos ayudará
a descubrir que cada acontecimiento cotidiano sucede porque Dios lo permite para nuestro bien. Muy bien, gracias. Entonces, eso es lo que vemos. Por lo general, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando hay alguna causa de tristeza en la casa, siempre nos podemos echarle la culpa a Dios. Es que Dios no me ayuda, Dios no me quiere, yo le pido y Él no me concede. Pero tenemos que tener esa confianza en Dios. Nuestros padres siempre buscan lo mejor para nosotros. Y si es lo mejor para nosotros empezar a corregirnos con la correa, pues lo hacen. Porque siempre busca que nosotros estemos bien, que nosotros vayamos por el camino del bien. Lo mismo sucede con nosotros y con Dios, pero Dios no nos castiga. Somos nosotros los que buscamos el castigo. ¿Cómo? Cuando nosotros cometemos un pecado, ese pecado tiene una consecuencia. Por ejemplo, a ver, seguimos con el ejemplo de la casa. La mamá les dice a ustedes, bueno, voy a salir, tengo que ir a hacer una diligencia. Cuando regrese, yo quiero que esté la casa barrida. Me barres esa casa y me recoges esos juguetes que tienes tirados en el cuarto. Ustedes están jugando en la computadora. Dicen, bueno, sí, ya. Se va la mamá. Pasan 2-3 horas y regresa la mamá y ustedes no han barrido ni han recogido los juguetes, antes tiraron más juguetes. A ver, ¿qué les pasa? ¿Qué les hace? No hemos hecho caso. ¿Ya? ¿Y qué hace la mamá? Nos reta. Los castiga. ¿Pero es porque ella es mala? No. ¿Porque a ella se le ocurrió coger y castigarlo? No, porque nosotros le obedecimos. Ajá, porque ustedes no hicieron caso, no obedecieron a orden. Entonces, muchas mamás cogen la correa y les empiezan a pegar. ¿Para qué? Para que aprendan a ser obedientes. Así le pegan a Adrián, bien duro. Para que aprendamos a ser obedientes. Entonces, esos correazos que aguantamos, ¿fue merecido o sin merecerlo? Fue merecido. Fue merecido. Así es, fue una consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De no obedecer. Consecuencia de la desobediencia. Entonces lo mismo sucede cuando nosotros pecamos. Nosotros cometemos un pecado y ese pecado tiene una consecuencia. Pero nosotros no miramos de esa forma. Nosotros decimos, es que Dios me castiga. Es que Dios no me quiere. ¿Por qué, Diosito, me te castigas? Te empeñes tanto conmigo. ¿Por qué, Dios, eres tan malo conmigo? Pero no nos podemos analizar nosotros mismos primero qué es lo que nosotros, el pecado que hemos cometido y es lo que estamos, es la consecuencia de nuestros actos. Como si nos vamos a una tienda. Vamos a una tienda a comprar. Compramos y ¿qué tenemos que hacer? Pagar. Pagar. Y si no se paga, no se lleva nada. No hay comida. Entonces es lo mismo. Todo tiene una consecuencia. Nos quedan 2 minutos. No sé si alcanzamos a leer la ultimita antes de que se nos cierre. ¿Y si nos volvemos a conectar? Sí, claro. Lea. Voy a Scarlett, lea. Scarlett Plaza.
Scarlett Plaza, lean. La otra manera de confirmar es únicamente en nosotros mismos. Y es precisamente esto lo que nos lleva a fracaso. Cuando los seres humanos nos descuidamos del Señor y lo ponemos en segundo lugar, la vida nos va a enseñar que lejos del amor de Dios no existe nada. Por eso la depresión, el sinsentido y el egoísmo nos ataca al corazón y nos convierte en personas de poca fe, que viven sin amor. Tú tienes la elección, ser feliz dejándole amar por el Señor y esperando en su providencia divina, o siendo uno más de muchos que aún no confían en el Dios vivo. Nosotros fuimos llamados para ser felices. Nos volvemos a conectar, que se nos acabó el tiempo. Bye. A ver, entonces nos dice que nosotros tenemos la elección de ser felices. ¿Cómo? Dejándonos amar por el Señor. Dios nos ama tanto, nos ama demasiado, que tenemos que dejar y confiar en la providencia de Él. Confiar en que Dios siempre va a estar a nuestro lado. Si nosotros confiamos en que solamente yo voy a poder hacer esto, solamente yo, sin necesidad, sin ayuda de Dios, nos va mal. ¿Se acuerdan de la película del Titanic? ¿Se han visto la del Titanic? Sí, yo sí. Mi Dios va a poder derribar este barco tan grande. ¿Y qué sucede con ese barco? Un pedacito de hielo, supuestamente. Un iceberg. Ajá, supuestamente desde lejos miraron que era un poquito de hielo, pero no miraron la profundidad que venía por debajo, que venía escondido. Y cayó. Y muchos artistas dicen, no, es que Dios no va a poder conmigo. Y terminan mal. Terminan en el hueco. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en nosotros mismos, en que yo voy a poder, en que yo soy súper poderoso y yo voy a poder. Y de eso no se trata. Es la ayuda, con la ayuda de Dios, nosotros todo lo podemos. Sin Él, no podemos hacer nada. Porque acuérdense que también Él es el dueño de nuestra vida. Él ya tiene preparado la misión de nosotros y también tiene preparado cuánto tiempo vamos a estar aquí en la tierra. Por eso tenemos que vivir felices dejándonos amar por Él. Listo. Tenemos la primera actividad. Dios es misericordioso con todos y espera que todos confiemos en su amor y su providencia. Con tus propias palabras define lo que es confianza en Dios y confianza en uno mismo. Déjenme ver cómo era que tenía que hacerla. Ya, ahí en el chat. Lo escribimos en el chat, man. Sí, en el chat interno, por favor. ¿Me puede repetir la pregunta? En un solo mensaje del chat contestan lo siguiente. Con tus propias palabras. Miren, no dice busca de internet. Con tus propias palabras. Define lo que es confianza en Dios y confianza en uno mismo. En un solo mensaje. Yo creo que confianza en Dios es esto, esto y esto. Y confianza en uno mismo es esto y esto y esto. Envío el mensaje. Voy a contar hasta 20. ¿Les parece? O hasta 10. 20. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Ya terminaron! Tres.
4, 5, 6, 7. Recuerden cómo tienen que escribir Dios. 8, 9, 10, 11. Un momento que hacer es que sin querer se me apagó mi compu. Ya, ¿qué tienes que hacer? Tienes que dar respuesta en un solo mensaje. Define con tus propias palabras qué es confianza en Dios y qué es confianza en uno mismo. Por el chat se lo mandamos, ¿no? Sí, hija, por el chat. ¿Qué es confianza en Dios y confianza en uno mismo? No me están dando respuestas. Dice con tus propias palabras, define qué es confianza en Dios. Matías, muy bien. Uno. Los demás no me han dado respuestas. Correctas. Hermanita, ese no es, se me envió sin querer. Ah, ya. A mí también me pasó eso, mi. A mí igual. Yo ya estoy leyendo. Hermanita, ya le envió el mío. Oliver, sí, ya me llegó. Y le llegó el mío. No me vieron anteriormente. Mira que se me envía solo. Hermanita, ya se lo envió. Tengo problemas con el teclado, por eso. Ya me llegó el tuyo. ¿Quién me llamaba? Limo, ya se lo envié. Ya se lo envié, por si acaso, pero por el Merkel, si no voto. Ya lo envié. Ya. Nadie más, se quedó hasta Jonathan con unos cuadros ahí que envió. Oh, ya, se despertaron. El mío sí le llegó. ¿Quién es el tuyo? Mío, ahora sí, ya le envié. Mío, yo también ya le envié. Mío, yo también. Hasta Oliver tengo aquí. Daniela, María José, Oliver. Ah, me ya la envié. Jacqueline. Bueno, seguimos. No entiendo esa respuesta. A
Bien. Stephanie. El ser humano se aleja de Dios a través del pecado. Pero el plan de Dios es que volvamos a Él a través de un reencuentro. La enseñanza de Jesús es muy clara con respecto a los últimos tiempos. Él afirmó que en un momento este mundo llegara a su fin. En tal momento ocurriría la resurrección de los muertos. Esto es necesario para el juicio universal que nos constituye un reencuentro de acciones buenas o malas, sino que responde una sola pregunta. ¿Amaste? En otras palabras, es un juicio, no del temor, sino del amor. Imagínense, llegar al cielo y Dios Jesús nos pregunte, ¿amaste? Si nosotros amamos, no buscamos hacerle el daño a otra persona. Si nosotros amamos, buscamos siempre hacerle el bien a la otra persona. Que la otra persona esté feliz. Y llegar allá y diga Jesús, bueno, bienvenido. Ahora sí, para el juicio final, una sola pregunta. ¿Amaste? Sí, amé a mi perro, a mi gato, yo le daba de comer. Pero me peleaba con mi mamá, no le hacía caso a mis hermanos, me peleaba con el vecino. O sea, usted no amó. No amé. Fuera del cielo. Imagínense. También el Señor invita a todos a esperar en la inmensa bondad y misericordia de Dios. De Dios Padre, que quiere que todos se salven. Es decir, que estén felices para siempre, con Él para siempre. ¿Y qué nos dice? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aunque muera, vivirá. 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 Vive y cree en mí, no morirá para siempre. No morirá para siempre. Oliver, lea. Las personas que están enfermas o son ancianas merecen una atención especial. La enfermedad y la muerte son temas que preocupan a muchas personas. Quizás no te han preguntado alguna vez, ¿qué hay después de la muerte? Si nos espera Dios. Estas preguntas son comunes entre las personas, pero es difícil dar una respuesta. Los cristianos y las cristianas, desde su fe, viven con la esperanza de poder estar con Dios para siempre, incluso después de la muerte. Así es. Los cristianos desde su fe viven con una esperanza de poder estar con Dios. Cuando nosotros morimos siempre, decimos que nos vamos a ir ¿a dónde? Al cielo. Al cielo. ¿Y en el cielo qué vamos a encontrar? Con Dios. Ah, con Dios. Así es. Lean atentamente esa entrevista a una niña cristiana. A ver, vamos a ver, Adrián. Yo hago la pregunta. Adrián, tú haces las preguntas y... Yo, mis amigas. Mío, Biosis. Mío. Yo, Salazar. Romina. Yo, mis humanos. Romina. Mande mis. Ya, tú contestas. Ya. Yeah. A ver, empezamos. Cuenta de tres. Uno, dos y tres. Adrián. ¿Crees que hay que prepararse para el momento de la muerte? Creo que sí, hay que confiar siempre en Dios. ¿Cómo es el cielo que tú esperas? Para mí el cielo es estar con Dios. ¿Confías en estar con alguien más? Por supuesto, con todas las personas que quiero y que ya no están aquí. Miren, gracias. Miren lo que contesta esta niña, con toda seguridad. Creo que sí, hay que confiar siempre en Dios. El cielo es estar con Dios. Y nosotros vamos a atender estas preguntas. Respondan. Esto de aquí sí lo trabajamos para subirnos en la plataforma. ¿Qué entiende la niña por cielo? ¿Les parece una respuesta interesante?
¿Cómo es para ustedes el cielo y la vida eterna? La primera, esto de aquí es en base a la entrevista que tuvimos aquí. Va a contestar esta. Y las de aquí también, la primera y la segunda, ¿les parece una respuesta interesante con respecto a lo que dice la entrevista de acá? Y la tercera, esa sí es una pregunta para ustedes. ¿Cómo es para ustedes el cielo y la vida eterna? Listo, ¿ya la copiaron? Mi, ¿puedo subir la diapositiva? ¿Puedo poner la diapositiva a mí? Y la puedo poner un ratito para tomar una foto. Ya, déjenme ver otra vez porque ya la saqué. Uh-huh. Mi, la anterior, mi. ¿Cuál la anterior? Anterior diapositiva. Ya les subo el material, ya lo van a entender en la clase. Listo, chicos, entonces con esto nos despedimos. Siete. Sí, perdón que le interrumpo, pero no, lo puedo hacer por Word. En Word no me trabaja con mayúsculas, porque ustedes me están trabajando todo con mayúsculas. Me trabaja bien con las sin faltas de ortografía. Ok, Miss. Gracias. Yo, Miss. Ya nos vemos, ya les acabé de subir la actividad. Yo, Miss. Chao, Miss. Que Dios la bendiga. Tenga un bonito día. Pase muy bien. Dios les bendiga. Bye. Bye. Pórtense bien, que nada les cuesta. A ver, tenemos séptimo B para hoy día 17. Ya está, subida la actividad, chicos. Okay, ya, nos vemos. Ahora sí, chao.